Pues comienzo a la comparecencia del señor Maudos Villarroya, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeto a, sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5 de 1984... Se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Señor Maudos Villarroya tiene la palabra para su exposición inicial. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. En primer lugar, quiero agradecer a esta comisión de investigación su invitación para aportar mis reflexiones que se derivan de los análisis sobre el sector bancario español, que, como ustedes saben, llevo realizando ya bastantes años. También quiero felicitar la existencia de una comisión de investigación sobre un tema tan importante y tantas pérdidas ha ocasionado y el deseo de que se aproveche para extraer lecciones dirigidas a evitar que esta crisis bancaria tan dura se repita en el futuro. Para poder extraer lecciones es necesario, en primer lugar, analizar las causas que explican el origen de la crisis. Una vez hemos acotado esas causas, estaremos en condiciones de valorar las medidas que se han adoptado y extraer lecciones. Con este esquema voy a dividir mi intervención en cuatro bloques. Un primer bloque lo dedicaré a identificar los motivos por los cuales, en mi opinión, España ha sufrido una intensa crisis bancaria, cuyo máximo exponente es la necesidad de solicitar un rescate en forma de asistencia financiera en verano del 2012. El segundo bloque lo destinaré a valorar las principales medidas llevadas a cabo, señalando en lo que, en mi opinión, son aciertos y también limitaciones. En el tercer bloque, enunciaré algunas medidas que, en mi modesta opinión, creo que se podrían haber adoptado para frenar la burbuja crediticia. Finalmente, concluiré en un cuarto bloque dedicado a las lecciones que extraigo de esta crisis y algunas reflexiones finales. Como escribí en un libro que publiqué en el año 2012, las raíces del problema están en varios factores, en mi opinión. Uno, la abundancia de liquidez a nivel internacional, acompañada de políticas monetarias expansivas que dieron lugar a tipos de interés reales muy reducidos e incluso negativos a veces. Segundo, un creciente endeudamiento de la economía. Tercero, un crecimiento del crédito muy por encima del PIB. Cuarto, una elevada concentración de riesgos en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria. Cinco, un elevado gap de liquidez financiando ese intenso crecimiento del crédito en los mercados mayoristas. Y sexto, las debilidades derivadas de la naturaleza institucional y el gobierno corporativo de una parte muy importante del sector bancario, como eran las cajas de ahorros. Son temas que me consta que han ido apareciendo en esta comisión y sobre los que se han aportado datos, por lo que intentaré ofrecer información complementaria. La abundancia de liquidez a un coste muy reducido, evidentemente, incentiva el endeudamiento, y este es, en el fondo, el origen de las crisis financieras que han sufrido muchos países a lo largo de la historia, y España no es una excepción, como demuestran algunos indicadores. Por ejemplo, la ratio deuda privada-PIB. Casi se duplicó del año 2000 al 2007, hasta alcanzar en ese año el 205%. En los años siguientes, hasta el 2010, siguió subiendo la ratio hasta un máximo histórico del 216% del PIB. Para tener un referente de lo elevado de ese endeudamiento, hay que tener en cuenta que en los informes de la Comisión sobre los desequilibrios macroeconómicos, se establece que hay un desequilibrio cuando se traspasa el umbral del 133%. Por tanto, ya en el 2007 España superaba 72 puntos el umbral y luego llegó a superar en el 2010 en nada menos que 83 puntos. Cuando las empresas y las familias están muy endeudadas, son muy vulnerables desde el punto de vista financiero y, en consecuencia, también los bancos que concedieron esos créditos que alimentaron la deuda. Permítanme un dato al respecto. El servicio de la deuda al sector privado que es el porcentaje de la deuda bruta disponible que dedicamos a pagar intereses y amortizar el capital, el principal, se duplicó del año 99 al 2007, alcanzando cuando esté la crisis el 25%. Pero es que en las empresas, en ese año, la ratio era del 72%, la más alta con diferencia de todos los países para los que el BIS, el Banco de Pagos de Basilea, aporta información. La parte más importante del crecimiento de la deuda privada viene explicada por un ritmo de crecimiento del crédito bancario muy por encima del PIB. Del 2000 al 2007, el crédito al sector privado creció a una tasa media anual del 18%, tasa que más que duplica ese crecimiento del 7.6 nominal del PIB. De todos los países de la eurozona, de todos, en esos años de expansión, solo en Irlanda el crédito creció más deprisa y todos sabemos lo que le pasó al sector bancario irlandés. Hubo años donde el crédito creció casi 20 puntos por encima del PIB, lo que hoy día hubiera hecho saltar las arralmas y activar mucho antes ese colchón de capital anticíclico que incorpora la nueva regulación de Basilea III. Pero además de que el crédito creció muy deprisa, como todos ustedes saben, se concentró sobre todo en el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción. En estos dos sectores, la tasa de crecimiento anual del crédito del 2000 al 2007 fue del 29%. Esta tasa explica que en el 2007 el 26% de todo el crédito al sector privado estuviera en estas dos actividades concentrado. Pero es que si además sumamos el crédito para la compra de vivienda, el crédito que yo suelo dominar al ladrillo suponía entonces el 63% del total. Por tanto, casi dos terceras partes de todo el crédito al sector privado estaba en el ladrillo, lo que por motivos obvios supone una excesiva concentración de riesgos. Para poder llevar a cabo un ritmo de crecimiento tan alto de esa actividad bancaria, las entidades tuvieron que aumentar y mucho su capacidad instalada, aunque aquí es importante que distingamos entre bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Así, mientras que el total de la red de oficinas del sector bancario español creció un 17% del año 2000 al 2008, en ese año se alcanza el máximo histórico, creo recordar en torno a 45.000 oficinas, si no me falla la memoria, mientras que los bancos en esos años 2000-2007 la red cayó. El 1.7%, en las cajas aumentó un 30% y en las cooperativas un 31%. Y esto explica por qué el ajuste posterior ha sido protagonizado sobre todo por el sector de las cajas de ahorros. Un desequilibrio que, acompañó, que acumuló el sector bancario español en los años de expansión fue un creciente gap de liquidez. En octubre del 2007, la ratio crédito-depósitos del sector privado alcanzó un máximo, en concreto el 1.65%. En miles de millones estamos hablando de 655.000 millones de euros, eso que implica que aproximadamente el 40% del crédito bancario al sector privado no se financiaba con depósitos, sino en los mercados mayoristas. Obviamente esto supone un riesgo y una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de la liquidez, que se puso de manifiesto cuando esos mercados mayoristas se cerraron con el estallido de la crisis financiera. Financiar a corto plazo en los mercados mayoristas semejante volumen de inversiones a largo plazo es un desajuste con graves consecuencias ante un cierre de esos mercados. Ante todos estos desequilibrios que se ponen de manifiesto cuando estalla la crisis, hay un sector especialmente vulnerable y son las cajas de ahorros, que son las que más desequilibrios se habían acumulado en términos de exceso de capacidad instalada. En la elevada dependencia de los mercados mayoristas y alta concentración de riesgos en el sector de la promoción y de la construcción. Como es conocido, las limitaciones que tenían para acceder a los mercados de capital, a captar capital de calidad, pues era un grave problema en este contexto. Si a ello se une que algunas cajas e insisto en lo de algunas, no todas, la presencia en los órganos de gobierno de personas con reducidos e incluso nulos conocimientos bancarios, y con un elevado porcentaje de representantes del sector público con capacidad de influir en la gestión, pues era un cóctel explosivo. A este respecto hay trabajos de investigación académicos que muestran la importancia de la preparación académica y la experiencia bancaria de los presidentes de las cajas de ahorros para explicar, por ejemplo, las diferencias en tasas de morosidad, que son más altas, a menor preparación y a menor experiencia. Creo que hay un cierto consenso en identificar los temas que he señalado como el origen de la crisis. Y el informe del Banco de España que tengo aquí sobre la crisis financiera y bancaria aporta mucha información sobre algunos de los temas que he mencionado. Son desequilibrios gestados en la anterior etapa de expansión, en un entorno en el cual la política monetaria fue muy expansiva, la entrada de España en el euro y la consiguiente desaparición del riesgo de tipo de cambio, etcétera, pues eso creó unas condiciones para generar una burbuja crediticia y luego inmobiliaria. Obviamente, una vez estalla la crisis financiera en verano del 2007, en España tuvieron que empezar a adoptarse medidas y muchas. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos decretos y reales decretos se han aprobado. No les voy a dar mi opinión sobre todas ellas, ni mucho menos, pero quiero comenzar ahora mi segundo bloque de intervención dando mi opinión sobre las que considero que son las más importantes. Las medidas que se han ido adoptando responden, como es lógico, a la visión que en cada momento se tiene del origen del problema que se quiere combatir. Como la primera manifestación de la crisis en el 2007 es que era una crisis de liquidez en un momento en el que las entidades de depósitos españolas eran muy dependientes de esos mercados mayoristas que se cierran de golpe, la primera medida que se tomó, como ustedes saben, es crear un fondo de adquisición de activos financieros y otorgar avales públicos a la emisión de deuda bancaria. En aquel momento, el Gobierno llegó a afirmar, ustedes lo saben, que el sistema financiero español era el más sólido del mundo, lo que implica que no hay necesidad de otorgar ayudas públicas a la solvencia. En 2009, año en el que más cayó el PIB en España, un 3,6%, en julio de ese año se aprobó el FROB con el objetivo de facilitar procesos de fusión entre entidades viables y suministrar una solución rápida a las que no lo sean. Fue un acierto, en mi opinión, condicionar las ayudas concedidas a un plan de viabilidad para ganar eficiencia, ajustando capacidad, ajustando red y empleo, así como financiar con ayudas procesos de fusión entre cajas de ahorros. De esta forma empezó a corregirse en España el exceso de capacidad que había, que buena falta hacía. Y aumentó el tamaño medio de las entidades aprovechando economías de escala. Pero también tuvo limitaciones la forma en la que ese FROB 1, que se llama FROB 1, concedió ayudas. Fueron ayudas en forma de adquisición de participaciones preferentes a un tipo de interés caro, pero era de mercado, era el 7.75%, que en entidades con problemas aumenta aún más su vulnerabilidad. Como es sabido, esas ayudas nunca se devolvieron y hubo que convertirlas en acciones. Además, aunque desde el punto de vista de la regulación esas ayudas computaban como recursos propios, en gran parte se destinaron a prejubilaciones muy costosas y, por tanto, no mejoraban la solvencia. Algunas de las fusiones fueron en forma de SIPs, sobre las que también sé que se ha debatido mucho en esta comisión. Mi opinión es que tuvieron algunos aciertos. Uno es que fue la vía que se encontró en aquel momento para convencer a las comunidades autónomas de que fusionaran sus cajas de ahorros. Había una resistencia por parte de algunas comunidades para las fusiones interregionales. Cuando las comunidades oyeron que los SIP suponían mutualizar liquidez, beneficios, solvencia y que las cajas mantendrían una cierta independencia, yo creo que esa música, permítanme la expresión, sonó bien y las comunidades autónomas se animaron a fusionar sus cajas de ahorros con otras de otras regiones. Otro acierto fue que al crearse bancos a través de SIP, el control supervisión pasaba al Banco de España en detrimento de las comunidades autónomas. Así superaba el problema del pasado, cuando existía una supervisión de las cajas de ahorros compartida entre el Banco de España y las comunidades autónomas. Finalmente, quiero señalar un tercer acierto, en mi opinión, incertivar las fusiones interregionales frente a las intrarregionales, ya que estas últimas, las intra, pueden ser perjudiciales, al menos desde el punto de vista de la competencia, ya que pueden aumentar en exceso la concentración. Y eso podría afectar a la competencia. Las limitaciones de los SIPs, yo creo que están muy claras, como la evidencia ha demostrado, y así lo reconoce el propio Banco de España en este informe que tengo aquí de la crisis bancaria. No solucionaron los problemas cuando suponía fusionar entidades que, en mayor o menor grado, todas tenían problemas. Además, se pensó que cuando creamos entidades más grandes, se mejoraría el acceso a la financiación en los mercados, cuando el mercado. No se rige por el tamaño, se rige por la solvencia y por la calidad de la gestión. Otra de las reformas sobre las que quiero darles mi opinión, señorías, es la que se articula a través del Real Decreto Ley 11-2010 de 9 de julio sobre la reforma de las cajas de ahorros. Fue una reforma con tres objetivos. Uno, aumentar la capacidad de las cajas de captar capital de calidad. Dos, mejorar la gobernanza y la profesionalidad. Y tres, proponer diversos modelos o eso que se ha denominado como trajes a medida. En el primer caso, a las cuotas participativas se les dotó de derechos políticos para ver si así eran más atractivas a potenciales inversores. En el segundo caso, se exigían conocimientos y experiencia a los miembros del Consejo y la Comisión de Control y, como ustedes saben, se redujo el peso del sector público del 50 al 40%. Y en el tercer caso, se permitió la creación de bancos, bien mediante un SIP, fusionando varias cajas, o directamente una caja creando su banco para transferir el negocio bancario. En mi opinión fue una reforma muy importante la, la de las cajas de ahorros, pero no en el momento adecuado. Esta misma reforma, en mi opinión, hubiera sido mucho más eficaz unos años antes, ya que en plena crisis con un problema de rentabilidad difícil es atraer a inversores privados cuando no hay derechos de voto. Eso mismo en la época en la que las cajas gozaban de elevada rentabilidad. Hubiera introducido en parte al sector privado en la gestión de las cajas. Respecto a permitir la bancarización del sector, si se hubiera hecho unos años antes, se hubiera resuelto el problema que tenían las cajas de captar capital de calidad cuando estaría la crisis y quizá no se hubiera abusado de la emisión de híbridos con prácticas comerciales, como ustedes saben, a veces poco transparentes. Y lo mismo se aplica a exigir profesionalidad ya que en los órganos de gobierno de algunas, insisto, algunas cajas, había personas con reducidos conocimientos bancarios que a buen seguro hoy no pasarían un test de idoneidad del Banco Central Europeo. Además, aunque la ley despolitizó, pero en escasa medida, los órganos de gobierno de las cajas, no restringía la composición de los consejos de administración de los bancos cabecera de los SIPS, que seguían mayoritariamente en manos de políticos, algunos, siempre insisto, algunos, sin experiencia bancaria. Yo creo que no tiene sentido exigir profesionalidad y despolitizar los consejos de las cajas y, en cambio, poner la administración de los bancos creados en manos de gente sin experiencia. Por otra parte, esta elevada presencia de políticos en nuevos bancos creados no era el mejor reclamo, en mi opinión, para atraer inversión privada, lo que entra en contradicción con un objetivo de la reforma, que era que las cajas pudieran acceder al capital de calidad. Permítame que haga un balance a este punto. Estamos en el 2010. Si hacemos un balance de las medidas adoptadas hasta este año y cuantificamos, como yo he hecho, su contribución en términos de ayuda a la solvencia de los bancos, el importe como porcentaje del PIB es muy reducido en España y sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea. Le daré los datos. Con los datos que aporta la Comisión Europea, Eurostat, la las medidas perdón, en formas de recapitalización y liberación de activos en España del año 2008 al 2010 suman el 1,3% del PIB, frente al 3,3% de la media de la Unión Europea, el 4,5% de Alemania, el 7,3% del Reino Unido o el 4% de Países Bajos, por ponerles algunos ejemplos. Lo que estos datos demuestran, o muestran, mejor dicho, no me atrevería a decir demuestran, es que la percepción de que el problema inicialmente era de liquidez y no de solvencia condicionó las ayudas públicas entonces concedidas y eso, en mi opinión, ha supuesto que haya retrasado la salida de la crisis bancaria, y a la larga se hayan tenido que otorgar más ayudas públicas. Los países que antes reaccionaron a la crisis con más ayudas públicas en forma de capital, antes han resuelto sus problemas y han perdido un menor porcentaje de las ayudas concedidas. Así, con los mismos datos de la Comisión Europea ahora hasta el 2015, el importe de las recapitalizaciones como porcentaje del PIB del 2015 en España es del 5.8% del PIB frente al 3.2% de la Unión Europea. Y quizás el retraso en la concesión de ayudas también haya contribuido a que el coste final para el contribuyente haya sido mayor en España. Hasta, julio, hasta el 2016, dato más reciente que yo conozco, a déficit público se han llevado pérdidas equivalentes al 3,8% del PIB, justo el doble que en la Unión Económica y Monetaria. Obviamente, y soy consciente de lo que digo, es fácil criticar a posteriori decisiones que se tomaron con la información disponible en cada momento. En este contexto, un elemento clave que hizo, en mi opinión, minusvalorar la profundidad de la crisis fueron las previsiones de crecimiento del PIB de organismos como el FMI, la OCDE o el propio BCE. El error de previsión fue muy grande para el 2011 y 2013, con diferencias que han llegado incluso a 4,5 puntos porcentuales. Y ese error, en mi opinión, justifica en parte que se minusvalorara el problema de solvencia que tenían algunas entidades financieras. Pero había otra información que debería haber invitado a una mayor contundencia a las medidas a adoptar para mejorar la solvencia, en mi opinión. La elevada concentración de riesgos en construcción y promoción era el 24% del crédito a finales del 2010 y el acelerado ritmo de crecimiento de la morosidad. Por ejemplo, a finales del 2009 la morosidad ya era casi del 5%, era del 9,6% en construcción y promoción inmobiliaria y había crecido de forma exponencial desde el inicio de la crisis. En concreto, el volumen total de préstamos morosos se había multiplicado por 6,2 en solo dos años y en el caso de construcción y promoción se multiplicó nada menos que por 17 en solo dos años. Un elemento que creo que pudo sobrevalorar la capacidad de resistencia de nuestros bancos al embate de la crisis fue la existencia de un colchón de provisiones anticíclicas que alcanzó un importe, aparece en el informe del Banco de España, de 26.000 millones de euros cuando estalló la crisis en el 2007. En aquel momento era una cifra considerable, pero puesta en relación con el saneamiento, el saneamiento acumulado. Desde el año 2008 hasta el 2016 yo he sumado lo que aporta el Banco de España en su boletín económico estadístico, perdón, y me suma algo así como 300.000 millones de euros. No obstante, bienvenido sea, en mi opinión, disponer de ese colchón para paliar, aunque sea poco, el impacto de la crisis. La duda que me queda, por otro lado, es si ese colchón que entonces se considera tan elevado hizo relajar la política de riesgo de algunas entidades. Sigo la cronología de algunas medidas. En febrero del 2011 hubo una medida muy importante para mí, fue el Real Decreto Ley de Reforzamiento del Sistema Financiero que incentivó la bancarización de las cajas de ahorro y la salida a bolsa de algunas de ellas. Si conseguían captar un 20% de capital privado, se les rebajaba dos puntos porcentuales su ratio de capital principal, se llamó en aquel momento. Y eso explica por qué algunos bancos de cajas hicieran todo lo posible por salir a bolsa. La, elevada, la elevación del coeficiente de solvencia que suponía ese Real Decreto se situaba en el 8 o en el 10%, según los casos, muy, muy por encima de lo que exigirá en el 2019 Basilea III. En el fondo, suponía reconocer que había un problema de solvencia, por lo que se exigió unos 14.000 millones de euros de capital para cumplir con ese Real Decreto Ley. Obviamente, fue una cifra claramente insuficiente, viendo la, seguida, la siguiente medida que quiero comentar y también en comparación con la insuficiencia de capital que detectó un año más tarde el estrés test que hizo Oliver Wyman. Además, muy importante, si exiges más capital pero no saneas, la solvencia real no mejora. Hubo que esperar a febrero del 2012 a que, en mi opinión, se reconociera el grave problema que tenía el sector bancario español por esa exposición inmobiliaria, que era un problema de solvencia, como era la sospecha que existía ante los inversores internacionales y que se materializaba con problemas serios de acceso a la financiación mayorista. Fue este real decreto de saneamiento, cuya exposición de motivos es muy clara al afirmar, leo textualmente, "Hasta ahora no se han adoptado previsiones contundentes, perdón, conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito" afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario textual. En aquel momento se estimó en 50.000 millones de euros el saneamiento a realizar centrado en la expulsión inmobiliaria, en forma de provisiones genéricas, específicas y colchones de capital. La limitación de ese Real Decreto es que no tenía un plan B para financiar esos 50.000 millones de euros. Lo más llamativo para mí de esta medida fue exigir un 7% de provisiones del saldo vivo en activos clasificados con riesgo normal, unos diez mil millones era la provisión genérica, y por tanto en forma de provisiones genéricas y no específicas, una provisión tan alta a un activo normal es indicio de que en el fondo el riesgo del activo no es normal. La sorpresa fue mayor, al menos para mí, cuando a solo tres meses de haberse aprobado ese Real Decreto-Ley de saneamiento se aprobara otro Real Decreto el 18/2012 para reforzar aún más el saneamiento, exigiendo nada menos que 30.000 millones más de provisiones a la financiación vinculada a la actividad inmobiliaria, calificada otra vez de situación normal. Los porcentajes de cobertura exigidos llegaron a un máximo del 45% cuando la garantía era suelo o no había garantía. Evidentemente, no es normal exigir semejante nivel de provisiones genéricas, lo que en el fondo significa que el activo que se exige provisionar no es normal. Como decía el Real Decreto Ley, el objetivo era disipar incertidumbres sobre refinanciaciones, por lo que la alternativa hubiera sido obligar a una reclasificación de sus activos. Hubo que esperar casi un año, y esto es abril del 2013, a que el Banco de España publicara una aclaración de los criterios sobre refinanciaciones y reestructuraciones. Y tras esa aclaración, hubo un incremento muy importante de los saldos de operaciones financiadas o reestructuradas reconocidas como dudosas, en concreto, y está en un informe de estabilidad financiera del Banco de España, aflararon 20.564 millones de euros en préstamos morosos, lo que supuso un aumento del 29%, y 3.670 millones más en subestándar, un aumento del 10%, por lo que el 34% de todos los préstamos refinanciados y reestructurados hasta entonces, que aparecían como normales, pasaron a no serlos. Así, el 73% de los préstamos refinanciados pasaron a ser no normales. Con este afloramiento, las entidades tuvieron que efectuar provisiones por importe cercano a los 5.000 millones de euros. En este segundo Real Decreto de mayo del 2012, que obligó a semejante saneamiento, intuyo que influyeron las conclusiones preliminares del informe del FMI de un mes antes, donde se afirmaba, y lo digo textualmente, la mayor tolerancia de los prestamistas entre paréntesis, algo que las autoridades supervisoras señalan que están vigilando de cerca, no ha podido ser recogido plenamente en las pruebas de resistencia debido a la falta de datos y esto puede haber impedido apreciar la dimensión del riesgo de crédito de algunas entidades. Lo que les acabo de leer fue la traducción del Ministerio de Economía frente a la expresión original en inglés del comunicado del FMI que utilizaba en lugar de impedir apreciar ha enmascarado, maquillado, la palabra que aparece en el informe es max en inglés, la dimensión del riesgo de crédito. Lo que estaba afirmando el FMI en su comunicado, en sus conclusiones preliminares, es que podría haber mora oculta, como tituló algún medio de comunicación. En concreto en el país, pueden ustedes ver el titular, el FMI alerta sobre la morosidad oculta de la banca española. Ante esta preocupante afirmación, la respuesta inmediata era exigir a los bancos una provisión genérica descomunal. Para un activo supuestamente normal. Llegados a este punto, donde las entidades de depósitos se les exige en dos reales de secreto ley, que solo se llevan tres meses de diferencia, 80.000 millones de euros de saneamiento, en un momento de máxima tensión, con una prima de riesgo de la deuda pública en niveles muy grandes, no hubo más remedio que pedir asistencia financiera a las autoridades en junio del año 2012. La ventaja es obtener financiación barata y el inconveniente es aceptar la condicionalidad de ese memorándum de entendimiento, el MOU, que incluía 32 medidas. No obstante, mi opinión es que era necesaria la ayuda y también las condiciones del MOU que han marcado la ruta de la necesaria reestructuración posterior y que ha dado sus frutos teniendo en la actualidad un sector bancario, en mi opinión, reestructurado, que ha corregido los desequilibrios que acumuló en los años de expansión, saneado y capitalizado. Además, el MOU dio un empujón hacia la mayor transparencia del sector, con medidas como la reclasificación de los préstamos refinanciados, la reforma de la ley de las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, mejoras en el marco de resolución, mejoras en la supervisión, reforma en la normativa de provisiones, elevar la solvencia, proponer normas específicas para limitar la venta de híbridos a clientes minoristas no cualificados, etcétera, etcétera. En resumen, yo creo que gracias al MOU se adoptaron medidas que eran necesarias para resolver la crisis bancaria. Tras este repaso cronológico con reflexiones sobre algunas de las medidas adoptadas, surge una pregunta de interés, y es si se pudo haber amortiguado el impacto de la crisis con medidas preventivas anteriores al estallido de la misma. La clave, para mí, hubiera sido frenar la velocidad a la que estaba creciendo el crédito que alimentaba una burbuja inmobiliaria. Es evidente que mucho antes de que estallara la crisis en el 2007 había indicadores de alerta tempranos preocupantes, como el elevado ritmo de crecimiento del crédito y la concentración en el ladrillo. Hoy día, lo he comentado hace un momento, el primero hubiera activado casi automáticamente el colchón anticíclico, frenando de esa manera el crecimiento del crédito. Es verdad que en aquellos años no se disponía de los elementos macroprudenciales de que se dispone hoy día. Ni se disponía tampoco del pilar 2 de Basilea que permite al supervisor exigir más capital. Pero creo que había margen de maniobra para más acciones. Se me ocurren siete, siete. Uno, utilizar la ley de disciplina e intervención condicionando el reparto de beneficios, por ejemplo, destinando una mayor parte a reservas para fortalecer los recursos propios. Dos, incrementar la aportación de las entidades al fondo de garantía de depósitos. Seguramente esta medida no habría frenado el crédito pero habría permitido que posteriormente el sector asumiera una mayor parte del coste de la crisis. Tres, no sé si era posible imponer, pero creo que sí recomendar una ratio préstamo-valor de la garantía, el loan-to-value, menor, ya que se ha demostrado, como se ha comentado en esta misma comisión, me consta cuando he leído algunas comparecencias, que no siempre se cumplía esa recomendación del 80%. Cuatro, exigir un mayor consumo de capital en los APRs para frenar el crédito, aumentando al mismo tiempo los recursos propios cinco, recortando el valor de las garantías, como se ha hecho en algunos países, lo que hubiera actuado de freno en la expansión crediticia y, al mismo tiempo, exigiendo más provisiones. sexto, limitar la concentración del riesgo a nivel sectorial y séptimo, imponer coeficientes de liquidez que hubieran frenado la colocación de deuda en los mercados mayoristas y, por tanto, el ritmo de crecimiento del crédito. Tras una crisis financiera, catalogada como la Gran Recesión, así se ha bautizado, se han extraído muchas lecciones y se han tomado muchas medidas y acertadas a nivel internacional. Uno, que los bancos no disponían de recursos propios suficientes de calidad y cantidad para afrontar semejantes pérdidas. Dos, que los problemas de liquidez se pueden convertir rápidamente en problemas de solvencia. Tres, que hay que exigir capital por el riesgo que también está fuera de balance. Cuatro, que los bancos grandes y complejos sistémicos requieren exigencias regulatorias especiales cinco, que los mecanismos de resolución deben de evitar el uso de fondos públicos, etcétera. Pero lo más importante de todo para mí en el fondo, el factor más importante que explica una crisis es la falta de diligencia en la gestión. Muchos agentes, muchos tienen una cierta responsabilidad en la crisis, reguladores, supervisores, agencias de rating, auditoras, tasadoras, etcétera, pero el que tiene la mayor responsabilidad para mí es el gestor de la entidad bancaria. En unas condiciones de entorno hay entidades que han sorteado mejor que otras la crisis y lo que caracteriza a esas entidades es la buena gestión y eso se aplica a cualquier entidad, también a las cajas de ahorros. Ha habido cajas de ahorros con una buena gestión y han sorteado mucho mejor la crisis y otras con una falta de diligencia en la gestión que tuvieron que ser intervenidas. Y rescatadas. Por tanto, la crisis bancaria en España para mí no es una crisis de cajas de ahorros, sino de algunas cajas de ahorros, a las que más recientemente se ha incorporado, por cierto, un banco y grande. Además de estas lecciones extraídas de la crisis internacional, en el caso concreto de la crisis bancaria española, también creo que se pueden extraer algunas lecciones. En marzo del 2013 publiqué una tribuna en el país titulada Aciertos y desaciertos de la reestructuración bancaria. Y aunque han pasado más de cuatro años desde que la escribí, la releí estos días para preparar esta intervención, y la verdad es que la suscribo de nuevo todo lo que allí dije. Como acierto, señalaba uno, condicionar la concesión de ayudas públicas del FROP al cumplimiento de un plan de viabilidad para reducir que buena falta hacía la capacidad instalada. Segundo acierto, incentivar la bancarización de las cajas para permitirles captar capital de calidad. Y tercero, aumentar la transparencia informativa para identificar las entidades con problemas. No obstante, este último acierto, la transparencia informativa, para mí ha costado mucho y se ha hecho a cuentagotas. Siempre he dicho, y lo mantengo, que si la transparencia hubiera sido mayor, habría actuado la disciplina del mercado y se podrían haber hecho más análisis, incluyendo los nuestros, los de los académicos, identificando y quizá alertando de los problemas. Entre los desaciertos, también en esa tribuna del país señale varios. Uno, para mí, no se acertó en el diagnóstico de la crisis, lo que afectó a la efectividad de las medidas aprobadas. Se mantuvo durante demasiado tiempo la tesis de que la banca española solo presentaba problemas de liquidez. Segundo, no se inyectó capital público a tiempo, algo que entonces era posible, daba la capacidad del Tesoro para emitir deuda a tipos razonables. Tercero, recapitalizar sin sanear. Antes de los dos Real Decretos Leyes de, de febrero y mayo del 2012, los coloquialmente conocidos como de Quintos Unidos, no se exigió un saneamiento profundo de los activos relacionados con el sector inmobiliario, sino que se optó por pedir más capital. Más capital no implica más solvencia si los saneamientos están pendientes. Cuatro, las fusiones no son la solución cuando las entidades fusionadas todas tienen problemas. Y quinto, Seguir a ultranza el principio sin coste para el contribuyente, un principio muy loable, minimizando la utilización de fondos públicos, llevado a rajatabla, puede retrasar la salida de la crisis y hacer más caro el coste final. La crisis bancaria ha supuesto un enorme coste de muchas formas. Uno, pérdida de puestos de trabajo, pero no solo las directas en el sector, sino las indirectas en el resto de la economía, como consecuencia del endurecimiento de las condiciones en el acceso al crédito. Dos, Pérdidas en saneamientos que han hecho las entidades, más de 300.000 millones de dinero que hubiera ido a los accionistas y también a la obra benéfico social de las cajas. Tercero, ayudas públicas cuyo coste ha asumido el contribuyente. Cuarto, otro coste, pérdida de riqueza para accionistas, cuota partícipes algunos sabían la CAM y tenedores de híbridos. Y quinto, las pérdidas que han asumido los bancos vía los fondos, ahora fondo de garantía de depósitos. Afortunadamente, tras este sacrificio, la salud del sector ha mejorado mucho, mucho. De hecho, la situación más reciente venía un artículo y un informe de la EVA estos días pues el sector ahora mismo nos dice que la banca española ahora mismo es más rentable y eficiente que la banca de la zona, tiene una tasa de morosidad solo ligeramente superior pero mejor cubierta, pero tiene que hacer un esfuerzo de capitalización para avanzar posiciones en el ranking europeo en términos del coeficiente de solvencia. Paso al cuarto y último bloque de mi intervención, donde me gustaría terminar con algunas reflexiones sobre dos cuestiones que me preocupan y sobre las que he escrito algunos trabajos muy recientemente. De hecho, uno de ellos saldrá en los próximos días y que es fruto de, de, de qué tipo de reestructuración hemos hecho en España. Me estoy refiriendo, por un lado, al aumento de la concentración del mercado bancario y su posible impacto en la competencia y, por otro lado, al impacto sobre la exclusión financiera. Como en otros muchos países, la estrategia seguida para reestructurar el sector bancario español ha sido vía fusiones, lo que ha supuesto una caída muy importante en el número de competidores y un aumento en paralelo de la concentración. En concreto, cifras: del 2008 a hoy, al 2016, el número de entidades de crédito en España ha caído un 43%, en la eurozona un 28%, y la concentración medida con el indicador que para mí creo que es el más riguroso llamado índice de Herfindal, ha aumentado un 88% frente al 5,1% en la eurozona. De situarse la concentración del sector bancario español por debajo de la media europea en el año 2008, ahora mismo es claramente superior. El último dato que ustedes pueden encontrar en la web del BCE referido al 2016, sitúa ese índice que he mencionado, el de Herfindal, lo sitúa en 937 puntos frente a 732 de la eurozona. Pero según mis cálculos, ha aumentado a 1.388 en el 2017, sobre todo tras la aprobación de la absorción del Popular por el Santander. ¿Es preocupante este nivel de concentración? Bueno, en principio parece ser que no, ya que está por debajo del umbral de 1.800 puntos de ese índice a partir del cual el BCE considera un mercado altamente concentrado, por lo que ahora mismo, con ese índice, nuestro mercado es moderadamente concentrado. Desde este punto de vista. Lo dice el BCE y el Banco de España, hay margen para más fusiones, lo que aconsejaría las mismas para ahorrar costes y mejorar la eficiencia. Pero mi advertencia es la siguiente: cuando analizamos la concentración del mercado en el ámbito provincial, en muchas provincias los índices de concentración se corresponden con un mercado altamente concentrado. Por tanto, mi reflexión es que hay que analizar con rigor esa dimensión regional de la concentración bancaria y sus posibles implicaciones sobre la competencia. Mi segunda reflexión, y voy terminando, es sobre la secuela que la crisis bancaria ha dejado sobre la exclusión financiera. Ha sido necesario cerrar casi 18.000 oficinas, por lo que ha aumentado el porcentaje de la población que ahora mismo no tiene acceso a una oficina bancaria en su municipio de residencia. La buena noticia, ¿cuál es? Pues que el aumento en general ha sido pequeñito. Solo ha aumentado el 0,5% el porcentaje de la población excluida con esta definición de exclusión. De no acceso a un servicio bancario en tu municipio de residencia, de forma que ahora mismo, y el dato es del Banco de España, del informe de estabilidad financiera de este mismo mes, afecta al 2,5% de la población, pero ojo, en algunas provincias los porcentajes son muy superiores. No obstante, la exclusión me temo que va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el ajuste de la red de oficinas, al menos en mi opinión, no ha terminado, porque hay que seguir mejorando la eficiencia, dado que España tiene una de las densidades de red más elevadas de toda la eurozona. Ahora mismo tenemos 1.613 habitantes por oficina frente a 2.278 de la Eurozona, dato del Banco Central Europeo. Y la red de toda la Unión Europea, de los 29, con oficinas más pequeñas. En España una sucursal, por término medio, tiene 6,5 trabajadores. En la Unión Europea, 15,6. Por tanto, mi reflexión es que la banca puede ayudar a reducir el problema. Me consta que algunas entidades lo están haciendo. Pero, al ser un problema social, creo que el sector público también debería contribuir a paliar el fenómeno de la exclusión financiera, sobre todo en aquellos casos en los que se superpone la exclusión digital que impide el acceso a la banca online. Con esto termino mi intervención y quedo, por supuesto, a disposición de sus señorías. Muchísimas gracias. Gracias, señor Maudos. Tiene ahora la palabra, en primer lugar, en representación del Grupo Socialista, el señor Lasarte. Sí, buenas tardes, gracias por su presencia y por su exposición. Bienvenido a esta comisión para empezar eh, eh, y agradecerle pues, su intervención, clara, bien estructurada, contundente y argumentada, pues, con el prestigio y la credibilidad que da en el conocimiento y la sabiduría académica. Yo voy a empezar eh, con algún comentario. Antes cuando estábamos eh, esperando comenzar la, la comisión hacía mención a los elementos personales ¿no? y usted luego lo ha hecho en su comparecencia cuando hablaba de la responsabilidad de los gestores de las entidades ¿no? como un elemento principal para explicar algunos comportamientos y resultados. Eh, como bien sabe, hay aspectos subjetivos que explican los comportamientos humanos que son muy difíciles de dominar en según qué situaciones y condicionan la adopción de decisiones. El gobernador del Banco de España, el señor Linde, en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso en el año 2012, Decía que en los años de la burbuja inmobiliaria y financiera existía una especie de euforia, no solamente en España, sino en todos los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, que llevaba a no ver o no querer ver los riesgos que se estaban acumulando. Si a eso se le añade una época de éxito de la ideología neoliberal, del poder onímodo de los mercados y de las virtudes de su desregulación, a una etapa de crecimiento económico y de dinero abundante y barato, y una ambición desmedida, por parte de dirigentes empresariales y del mundo financiero, se produce un cóctel perfecto y alimenta una fiesta hasta que esta estalla y se acaba y al final, en este caso la fiesta, la pagamos todos. Esa fiesta empezó cuando empezó y no se adoptaron las medidas necesarias para cortarla. Espero que su intervención, o esperamos en esta comisión, que su intervención y la del resto de comparecientes nos ayude a intentar que eso no se vuelva a repetir. Voy a hacerle una batería de preguntas y algún comentario sobre su exposición. Uno. Recientemente hemos asistido a la liquidación de un banco privado de tradición centenaria como el Banco Popular, que fue uno de los bancos más eficientes y rentables del mundo. Parece claro que su modelo de gobernanza no era como el de las cajas de ahorro, pero así todo quebró y desapareció, al igual que pasó en 2008 con Lehman Brothers o el año anterior con el Notre de algún otro banco, o con cientos de bancos privados en Estados Unidos por el impacto de la crisis financiera. ¿Se puede volver a repetir algo similar a lo ocurrido con el Banco Popular en estos momentos? ¿Cuál es su opinión sobre la salud y la robustez del sistema financiero español? Algo ya ha comentado cuando hablaba de que entiende que es un sector bancario reestructurado, saneado y capitalizado, pero que tiene problemas en la captación de capital de calidad, que necesita más recapitalización. Es un tema importante. Lógicamente, ningún sistema financiero, al igual que ninguna economía, está exenta del riesgo de una nueva crisis y, por desgracia, la historia nos demuestra que muy posiblemente vuelva a ocurrir. Será de otra manera, pero es una cuestión histórica tanto de crisis económicas como financieras. Ahora bien, ¿qué medidas de corte macroprudencial recomendaría para hacer más resistente y sólido nuestro sistema financiero ante posibles nuevas crisis? Y precisamente para dificultar que pueda volver a repetirse la locura de crédito que se desató entre finales del siglo pasado y los primeros años de este nuevo siglo. Ha dado algunas ideas, igual simplemente no hace falta que repita, pero es un tema que nos preocupa. Dos, ¿considera usted que se pudo haber frenado el fuerte incremento del crédito que hubo entre los años 2001 y 2006? ¿Por qué cree que no se hizo? ¿Por qué no se evitó semejante nivel de concentración de riesgos en el sector inmobiliario? Aquí hay diferentes posiciones, desde que el Banco de España no disponía de herramientas suficientes, otros entienden que sí que disponía de herramientas. Yo querría conocer su opinión sobre la, los comportamientos que debería, en su opinión, haber adoptado el, el supervisor y el regulador para eh, poner freno a esta, a, esta, a esta orgía de crédito, de alguna forma. ¿no? Tres, el crecimiento del crédito entre 2000 y 2007 fue de un 182% en los bancos y un 266% en las cajas de ahorro. ¿Cree que esa diferencia se debe a que las cajas hacían menos caso a las advertencias o recomendaciones o cumplían con mayor laxitud las órdenes del Banco de España por su modelo de gobernanza específico? ¿O puede explicarse mejor por la tradicional especialización de las cajas en el sector de la vivienda y la promoción inmobiliaria, donde se concentró el mayor porcentaje del crédito en esos años? Y por la política de internacionalización de la banca española, que tuvo también que dedicar recursos a la misma y además por la ganancia de cuota del mercado de las cajas frente a la banca en España. Si quiere las preguntas, luego se las paso, digo para que no esté apuntando. Es, las tengo, digo porque es más cómodo para usted. Cuatro, eh, la pregunta era cuál es su opinión sobre la, la figura de los SIP. Nos, nos ha dado su opinión, con los aciertos que entendía usted y con los inconvenientes, y es que no eran la solución para el problema, según ha comentado usted. Pero yo le preguntaría, ¿había alguna alternativa mejor? Cinco. ¿Cuál es su, su opinión sobre el papel de las provisiones contracíclicas que existían en España como instrumento para frenar un excesivo apalancamiento de las entidades de crédito y crear una red de solvencia para momentos de crisis? ¿Cree que con una mayor exigencia se habría evitado el colapso del sistema financiero español, en particular el modelo de cajas? ¿Considera necesario aumentar los colchones de capital en épocas de crecimiento? Yo creo que ha dicho que sí. Pero también ha dicho que cuando llega la crisis hay una cantidad que era muy importante, provisionada en aquella época, que visto el impacto de la crisis era insuficiente. Yo no sé si sería capaz de decirnos en qué importes o porcentajes sobre activos habría que incrementar esas provisiones contracíclicas. Sexto. El impacto de la. De la crisis financiera internacional repercutió con especial virulencia en un gran número de bancos privados en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, etcétera, Francia, que tuvieron que ser rescatados con dinero público y muchos de ellos pasaron a ser públicos porque fueron nacionalizados. ¿Cree que su modelo es una pregunta un poco extraña, pero me gustaría hacerla. ¿Cree que es un modelo de gobernanza o la incapacidad de sus gestores a la hora de prever la crisis, cuantificar y tomar los riesgos con prudencia, contratar productos subprime o fijar unas altísimas retribuciones para sus órganos de gobierno, por ejemplo, les descalifica como un modelo bancario a seguir. Parece claro que no es así, ¿verdad? ¿Diría usted, como hace a menudo el señor de la Torre, los ciudadanos, que esas entidades fracasaron porque en sus consejos de administración estaban sentados políticos? Señor Lasarte tendría que terminar. Voy a ir rápido, me quedan un par de preguntas muy rápido. Pero muy rápido, porque sí, ya pasó el muy tiempo. Muy rápida. Sí, son... bueno, siete. ¿Cuál es su opinión sobre el actual grado de concentración bancaria en España? Ya lo ha ya lo comentado, y también si se prevén nuevos procesos de fusiones, ya, ya lo ha comentado. Le, ¿Le parece que es preocupante a nivel regional o provincial y eso habría que analizarlo? Ocho. Con el rescate y la firma de MOU, las cajas que quedaban se vieron obligadas. A convertirse en fundaciones bancarias o especiales. ¿Cuál es su opinión sobre ese modelo? ¿Qué futuro prevé a esa figura jurídica? Nueve, y acabo, Presidenta, ¿cree usted necesario un banco o una agencia financiera pública? ¿Bajo qué parámetros y condiciones? Y, por último, décimo, ¿podría hablarnos de las características de las entidades financieras públicas o de carácter social o cooperativas existentes en el resto de Europa, en países como Francia, Alemania u otros? Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra por el Grupo Esquerra Republicana la señora Capella. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Bien, primero de todo, disculparme porque he llegado a mitad de su comparecencia. Igual alguna de las preguntas usted ya lo ha manifestado en su intervención. Pero, en todo caso, agradecerle su comparecencia y, sobre todo, las aportaciones, no únicamente las que ha hecho hoy, sino también las que aparecen en los artículos de prensa que usted a menudo publica, que además a los que no tenemos mucha idea de la economía, Evidentemente, nos ayuda a entender qué es esto de la economía. Por tanto, eh, empezaré preguntándole por qué cree usted que hace más falta y me baso bastante en lo que usted ha publicado? ¿no? ¿Por qué cree usted que hace falta más integración financiera? Usted ya ha hablado en esta última parte de, la, de, de su intervención el resultado hasta el momento nos ha llevado a mayor concentración y, por lo tanto, a criterio de escala republicana, a menor competencia. Y usted también lo dice este, esta cuestión, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, no garantiza los derechos de los consumidores. Y usted en esta parte final de la intervención así lo apuntaba. Tan importante es el tamaño de los bancos y, por tanto, o es más importante, como usted también en algún artículo ha citado, que haya funciones bancarias transfronterizas. ¿Esto le lleva a pensar a usted que el sistema bancario español es endogámico? También se pregunta a usted en alguno de sus artículos cómo debe llegar el crédito a la economía. ¿Nos podría ilustrar usted en este, en este aspecto? ¿Cómo se puede garantizar los derechos de los consumidores del sistema financiero teniendo presente las múltiples reclamaciones y resoluciones judiciales que ha habido a nivel europeo últimamente? Y aquí apuntaría que las modificaciones legislativas, por ejemplo, en materia hipotecaria o de créditos hipotecarios, no parecen que apunten en la necesidad de abundar y, por tanto, de fortalecer el sistema de protección de los consumidores. En relación al Banco Popular, eh, parece ser, bueno, usted también ha dicho en algún artículo que era la mejor alternativa que se podía adoptar de forma urgente ante una fuga de depósitos. Pero nosotros encontramos, tenemos dudas que, que creo que deberían ser destapadas en toda la operación del Banco Popular y que tienen que ver con la transparencia de la operación por una banda, cuál sería la credibilidad de los test de estrés, el distinto tratamiento de los acreedores de un banco en dificultades y la utilización de fondos públicos. La responsabilidad de la empresa que audita los estados contables de un banco rescatado, la crítica al informe de un experto independiente, nosotros apuntamos por aquí, contratado para hacer una valoración económica del banco, el papel del supervisor de los mercados financieros ante el hundimiento de la cotización y cuál es la credibilidad de un sistema que falla en su test de estrés, la auditoría de cuentas, las valoraciones económicas o el papel del supervisor. ¿Cuál debería ser el, el sistema regulador supervisor y cómo se garantiza la profesionalidad e independencia de las personas que están a cargo o que tienen estas responsabilidades? En su radiografía de la banca española del mes de mayo, usted nos hablaba de conceptos como vulnerabilidad, rentabilidad, tipos de interés, eficiencia, saneamiento por deterioro de activos, indicadores de liquidez, solvencia, stock de crédito, tasa de mora. Y un largo etcétera. Pero encontramos a faltar algunos indicadores que para Esca republicanas son muy importantes, que en esta, o estadísticas o indicadores sobre el impacto de la actividad financiera sobre la población. ¿Puede existir una banca pensada en y para las personas? Y, para, y dos preguntas más para concluir. Desde Esquerra Republicana también no podemos dejar de preguntarnos y enlazando también en esta última pregunta que le hacía sobre su criterio sobre la ética en el sector bancario preguntarle si cree usted que existe, si es consciente el sector de los efectos sobre las personas, personas que tienen este tipo de políticas que hemos visto y este tipo de actuaciones. Y finalmente, para preguntarle también si este año hace usted una carta a los Reyes Magos. Teniendo presente que la del año pasado parece que no tuvo demasiado éxito porque no hubo ni reforma fiscal, porque la presión fiscal es reducida, incompatible con mantener un estado de bienestar. El sistema de pensiones está peor que nunca. No se crea suficiente empleo de calidad, especialmente entre los jóvenes. La deuda neta ya sabe que cada vez va a más. ¿Qué pediría usted en esta nueva carta a los Reyes Magos? Me ausentaré un cuarto de hora de la comisión, pero volveré para escucharle. Gracias. Gracias. Eh, por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez. Ramírez, no les preocupe. Ramírez. Muchísimas gracias, Presidenta. Eh, agradecerle al compareciente la claridad en su exposición. Desde luego, es un placer escuchar a alguien que cuando hace un, una exposición lo hace de forma estructurada, marcando las líneas. Y además, he de decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, nosotros, no solo el señor de la Torre, parece ser que algunos académicos expertos, también además del de señor de la Torre y de ciudadanos, a pesar de que le molesta señor Lasarte, creemos que uno de los problemas principales en el tema de la crisis de las cajas ha sido la falta de diligencia en la gestión y la falta de gestores formados. En, en, en la dirección de ellas. Empezando por el principio, por el boom de esos años de las cajas de ahorro, parece que mostraron una expansión de crédito, especialmente a familias para compra de viviendas, si no lo ha dicho, el sector del ladrillo, general también para los promotores, es decir, empresas final, no financieras del sector de la construcción. Y, eh, y en ese sentido sí que le quería preguntar, ¿por qué cree usted que ocurrió esto? Porque claro, parece que a algunos le molesta decir que a lo mejor los gestores no eran las eh, personas indicadas, porque eran políticos. Pero parece ser que, desde luego, la exposición, la sobreexposición al sector del ladrillo de las cajas de ahorros era bastante mayor que el del sector bancario general. ¿Y que llevó, en su opinión, a las cajas a exponerse más al ladrillo cuando, en teoría, su modelo de negocio, el original, no era este? Por lo menos, uno cuando ve la historia de las cajas de ahorros, inicialmente, lógicamente es para acceder al crédito de las familias, sobre todo en las zonas en el ámbito provincial o regional, pero no estaba indicado inicialmente al, 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 al crédito hipotecario. Además, cuando estalló la crisis, el volumen de créditos dudosos y la ratio de morosidad, como bien os he dicho, evitaron un fuerte crecimiento, que fue mucho mayor en el caso de las cajas de ahorros. ¿En qué vida piensa usted que esto tendría que ver también, y le indico y le insisto, con presencia de los políticos en sus órganos de dirección? Porque, como también nos ha dicho, el nivel de, eh, de, de oficinas bancarias que estaban habiendo en las oficinas totales entre el 2000 y el 2008 crecieron un 30% en el caso de las cajas. Un 31% en el caso de las cooperativas de crédito, y sin embargo, los bancos decrecieron, estaban haciendo un ajuste ya del 1,7%. En este sentido, Vicente Cuñar, Luis Garicano, también compañeros eh, suyos de profesión, académicos, muestran cómo el capital humano de las cajas tiene mucho que ver con la calidad de los créditos concedidos. Hay un estudio claro donde hay una relación directa. ¿Cómo piensa usted que influyó el gobierno corporativo y la composición de los órganos de dirección de las cajas en la mala calidad de los gestores? Y a continuación, también le quería preguntar si piensa usted que se debería poner al frente de instituciones financieras a gestores de información económica o financiera, como así ocasionó y como así pasaba en algunas cajas de ahorros. ¿Y qué papel piensa usted que hayan desempeñado los organismos reguladores? Porque aquí en esta comisión hemos oído al señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez prácticamente decir que él no, te, no podía, no sabía o no tenía constancia. Yo creo que, desde luego, los organismos reguladores sí que tienen un eh, elemento de culpabilidad importante porque, claro, y usted lo ha dicho, parecía que solo el FMI y la OCDE tienen la culpa de todo lo que ocurre. Entonces, eliminemos los órganos reguladores nacionales, porque si al final vamos a echar las culpas siempre a que los órganos internacionales no nos han avisado ¿no? o que nos han confundido o que han minusvalorado la importancia de la crisis, pues entonces no necesitamos un órgano regulador, nos ahorramos a todas las personas que componen esa plantilla y ya está. Aunque uno cuando lee los Estatutos del Banco de España, precisamente es el órgano supervisor del sistema financiero de este país, con lo cual es sorprendente algunas de las declaraciones que hace. Desde luego, las cajas eh, mostraron una importante cercanía con los órganos políticos de decisión en donde se marcaban territorialmente, lo que se ha señalado muy a menudo por el señor de la Torre, por otro de mis compañeros de ciudadanos, y desde luego por bastantes de los comparecientes en esta comisión. Y en ese sentido, ¿piensa usted que las cajas? Han sido el vértice financiero de ese triángulo del capitalismo clientelar local y regional en el que se puede ver política, cajas de ahorros y promotores. De que, otro modo, los políticos de algunas administraciones podían eh, financiar esos aeropuertos sin naciones o esas obras faraónicas que ahora mismo no tienen ningún sentido y que nos han costado al área público miles de millones. En el caso de que hubiera la desaparecida banca pública, algunos partidos en, este, en, este, en esta cámara han solicitado que vuelva una banca pública. No cree usted que podría volver a suceder los mismos problemas y si vuelven a tener los mismos incentivos y estar colizadas por los viejos partidos no van a caer en los mismos errores o piensa y aquí podemos eh, entrar en un debate de ideas que estoy de acuerdo que podría haber simplemente cambiando unos gestores profesionales y no políticos que no puede suceder lo mismo es decir puede haber una existencia de una banca pública de nuevo en el cual los órganos de dirección no esté conformado por políticos y sí por gestores profesionales muchísimas gracias. Gracias, señor Ramírez, y disculpe el error inicial. Eh, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podén, en Marea, tiene la palabra el señor Montero. Muchas gracias, presidenta. Eh, señor Maudos, bienvenido y, y un placer escucharle después de haberlo leído tanto. Eh, eh, tengo o sea, Muchas de las preguntas que tenía preparadas para su comparecencia ya las ha ido usted resolviendo en su. Las ha ido, respondiendo en su intervención, en su comparecencia, me ha parecido muy brillante. Eh, y de ellas, de algunos de los elementos que usted ha destacado, destacaría tres. Uno, el que había margen para frenar el crédito inmobiliario. Porque, como le acaba de decir el compañero de Ciudadanos, eh, aquí eh, la capacidad para echar valores fuera de supervisores y reguladores se ha demostrado mm, ampliamente. Claro. Para supervisar no, pero para echar balones sí que eran capaces. Eh, por otro lado, eh, el reconocimiento del de análisis eh, erróneo de partida y la reacción tardía y la incapacidad para que eh, los, se supone, mejores especialistas en el sector pudieran identificar algo que era casi evidente para. para para muchos ciudadanos, ¿no? que era el, el, la hipertrofia del sistema financiero y la hipertrofia del ladrillo y el peso del ladrillo en este país. Y luego hay una cosa que, que es muy de agradecer y es que usted haya hecho algo de trazo fino y no haya hecho ese trazo, trazo grueso con el que eh, muchos comparecientes también intervienen, que es el señalar el que fue un problema de algunas cajas y olvidamos que hay otras. Que han sobrevivido perfectamente porque no se sobreexpusieron al ladrillo porque llevaron unos niveles de gestión mucho más profesional porque su nivel de eh, politización y puesta al servicio de intereses distintos a los de la entidad que gestionaban pues era pues eran eh, diferentes eh, dicho lo cual eh, voy con algunas de las cuestiones que le quisiera que quisiera que me respondiera eh, ha señalado como un, uno de los elementos significativos la falta de diligencia en la gestión bancaria, tal y como creo que le ha, cogido, que se le ha cogido, le he cogido la expresión literal. Sin embargo, apenas ha dicho nada, y me gustaría que lo dijera, acerca de supervisores y reguladores. Es decir, eh, están ahí para que cuando se produce la falta de diligencia en la gestión, advertir de la misma y corregirla. Yo. Hay un responsable directo, pero yo creo que hay responsables subsidiarios y de segundo orden que están presentes también en, que deberían estar presentes en el reparto de responsabilidades y de, eh, de responsabilidades. En segundo lugar, me sorprende porque... Eh, Muchos de los elementos en su discurso se traduce, sobre todo en el caso de las cajas de ahorro, el que no he estado sometido a la disciplina del mercado, pudieron actuar de una determinada forma, que los bancos sometidos a la disciplina del mercado no actuaron, pero al mismo tiempo, cuando expone las siete acciones para freñar el crédito inmobiliario, muchos de los elementos pasan por la supervisión y el control y intervención pública directa sobre las instituciones y sobre el sector. De manera que, bueno, me gustaría que eh, de, eh, de alguna manera nos iluminara acerca de los márgenes de intervención y regulación pública que siguen existiendo y que nos parecen que deben ser complementarios y no nos negamos a la disciplina del mercado, porque la disciplina del mercado hemos visto el caso reciente del popular como bueno pues falla de vez en cuando eh, en relación con el rescate financiero. Usted en su libro de 2008 sobre el sector bancario español en el contexto internacional, evolución reciente y retos futuros, destaca como tres cuartas partes de la financiación externa que fue captada por la banca española provenía de Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. No voy a entrar en una teoría de la, de la conspiración, pero el que los principales acreedores estuvieran concentrados en esos estados que son además en el caso concreto de Alemania eh, firmes partidarios fueron y son firmes partidarios de las políticas de austeridad y de eh, un sentido calvinista casi de la culpa y de la expiación de los pecados tuvo cree que tuvo algún tipo de repercusión sobre el tipo de rescate que se impuso que acabó eh, dejándonos aquí con la deuda y transfiriendo el capital hacia los países centrales es decir salvando a su propia banca a costa de la situación de eh, deterioro del sistema financiero español del sistema bancario español eh, luego he entrado en otro de los elementos que me parecen también relevantes que es el de la concentración eh, sus datos luego los, los tomaré eh, del diario de sesiones porque me parece que son que son muy muy llamativos y muy interesantes pero eh, ¿Qué repercusión cree que puede tener la eh, concentración, el elevado grado de concentración que se está produciendo ahora en el sistema bancario español sobre el acceso a la financiación, especialmente a las familias de pequeñas y medianas empresas? Es cierto que se ha relajado el acceso a la misma, pero usted mismo señala en alguno de sus artículos, por ejemplo, condiciones en el acceso a la empresa a la financiación bancaria española, que el principal problema que señalan las propias, que detectan las propias pequeñas y medianas empresas es el acceso a la financiación. Esa, ese acceso, ese ac acceso no está eh, condicionado temporalmente por la, el quantitative y la política del Banco Central Europeo, y no cabe, no cabe el riesgo de que en el momento en el que se vaya produciendo la retirada progresiva pasemos a una mayor dificultad que sería incrementada por el grado de concentración del sistema bancario. Eh, y por último, eh, ¿qué repercusión? Eh, en la misma línea, es decir, la retirada del quantitative easing, eh, ¿cuál, qué, cree, ¿qué repercusión puede, cree que puede tener sobre la situación de endeudamiento de las familias, que sigue siendo especialmente elevada y lo sigue situando en una posición de vulnerabilidad eh, una vez que se produzca el se produzca mismo, esa retirada? Eh, muchas gracias y muy amable. Gracias, señor Montero. Por el Grupo Popular, señor Juncal. Gracias, presidenta. Gracias, señor Maudos, por su comparecencia y explicaciones que, que bueno, me han parecido muy claritas. ¿no? Eh, por lo tanto, yo poco que apuntar, solamente unas cuestiones para ver si usted, bueno, pues podemos centrar un poquito más o aclarar un poquito más sobre esas cuestiones, que es eh, indudablemente el tema, de, el tema de, la, de la liquidez. Pero el tema de la liquidez. Claro, en el contexto de esta comisión se está hablando del 2000, ¿no? Yo, o por lo menos la percepción que tengo, es que tampoco eh, el exceso de liquidez se genera en el 2000. Es decir, venimos eh, las bajadas de tipo de interés y, y el exceso de liquidez que se produce viene, bueno, pues de, de, de años hacia atrás, ¿no? Desde los 90, o incluso yo me atrevería a opinar que, que desde los 80, cuando empieza a haber una, una bajada eh, continua y prolongada de los tipos de interés, que, que bueno que, que todos sabemos o, eh, que bajada de tipo de interés, es decir, el precio del dinero, eh, busca otras, alterna otras alternativas de rentabilidad y, bueno, desembocó eh, en el ladrillo, ¿no? con lo cual también... En eh, uno de los temas que se apuntaron o que usted apuntó, es decir, la, eh, la gestión, que indudablemente la, la gobernanza de las cajas eh, dejó mucho que desear, pero también, claro, no sabemos quién empezó digamos, la, la guerra, ¿no? la guerra de, de, de ofrecer créditos, dónde empezó esa. Eh, eh, dónde se inició, pero que al final. Todo el mundo te, tiene que actuar pues como actúa la competencia. Eh, que incluso la, la parte, de, de, bueno, o parte no, eh, la banca privada, pues para distinguir que siempre estamos hablando de cajas y banca, eh, que la banca privada no estaba afectada, sí, si efectivamente, la banca eh, también estaba afectada. Es verdad que la banca tradicional tenía otros, eh, otros criterios. Aquí se ha hablado del popular y yo por lo que conozco, precisamente el Popular era uno de los, de los más estrictos eh, a la hora de valorar las operaciones eh, crediticias, ¿no? es decir, a la hora de eh, conceder créditos, y al final se ve involucrado también pues, en esos test de estrés con un problema de liquidez y con 3.200 millones eh, de. Eh, de créditos de, procedentes del ladrillo, que al final pues la banca tradicional también da, indudablemente los otros bancos, otra cosa es que hayan tenido capacidad para digerirlo, con los recursos propios y las eh, dotaciones que hicieron en su momento, pero también se vieron afectados por esa competencia generalizada, eh, donde ya llega, bueno, pues en los últimos años de... Eh, antes de estallar la crisis 2005 2006 y 7 donde te ofrecían no solamente el valor el 100% del valor de del piso que pedía, para que pedías la hipoteca, sino que se sobrepasaba pues, para otros complementos eh, de, 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 del piso, plazas de garaje eh, o incluso pues, un, que te financiaras unas vacaciones. Eh, en ese aspecto, es decir es difícil, o yo a mí se me hace difícil, es decir, hasta qué punto tiene. Eh, bueno, la situación era la que era, era así y es evitable, ¿no? es decir, que, que eso por una parte. Eh, pues repito, porque no había un sector alternativo para invertir y el dinero eh, busca eh, una rentabilidad. Eh, <coughs> ¿Había otra alternativa a la política, a la, a la intervención de las cajas? Mm, es mi pregunta, ¿no? Es decir, eh, actuar como se actuó o hacer esa intervención o eh, derivarlas de eh, un proceso de quiebra, lo que hubiese significado. ...para el conjunto de la economía y de los ciudadanos eh, en España. Eh, usted dio también un dato que eh, en, el 2000, en junio del 2012 eh, el 73% de los, eh, refinanciados, de los créditos refinanciados pasaron a dudosos... ¿no? ...lo que pasa es que también... ...eso era, también era una práctica habitual en la banca... ...es decir, que reconocer el moroso era apuntar en rojo... ...que eso no le gustaba a nadie, ¿no?... ...y, y la refinanciación tampoco fue un fenómeno exclusivo... Eh, ...a partir, durante la crisis... ...sino que eso era también un fenómeno que se venía arrastrando... ...bueno, pues era habitual en, la, en, en el mercado bancario pues salvo que cayera el deudor, cayera ya en un estado de insolvencia, pues eh, se refinanciaban precisamente un poco para evitar, eh, bueno, para evitar la dotación de, de, de dudosos. Otra cosa es, bueno, falló el regulador en ese sentido, y algo en alguna otra comparecencia con algunos eh, inspectores del Banco de España, algo se habló, eh, falló el regulador a la hora de controlar. Esa práctica, que era una práctica habitual, la refinanciación, eh, en los años anteriores. ¿no? Y no sé si no, no se lo pregunte, la única pregunta es si un poquito que se sale del guión que usted ha establecido. Es un poco un tema de cara a futuro que es eh, una, una hipotética crisis de deuda. ¿no? Tenemos un volumen eh, de de deuda de familias que se ha ido reduciendo, de entidades privadas que se han ido reduciendo, pero el sector público pues, tiene un nivel importante porque ha tenido que hacer frente pues, a todas estas operaciones de saneamiento con una, caída, eh, con una caída del PIB, con una caída de la recaudación y un incremento, por tanto, de, también de las necesidades de gasto. Eh, del, del Estado ¿no? y ha generado pues un volumen de deuda importante. Entonces, el, bueno, la, la incidencia o la eh, previsión que, que tiene puede tener usted sobre eh, esta situación de la, del nivel de deuda en España por mi parte nada más. Muchas gracias, Agradezco la exposición. Gracias, señor <laughs> eh, Si les parece con diez minutos. Mí, cuanto menos mejor, porque como no, hay si quiere cinco, de taxis, me preocupa no, si quieres todo cinco o si quiere hacerlo ya seguido, tiene que ordenar los papeles. Ah, muy no, bien, creo, perfecto. No sé cómo se lo agradecemos. Si no les importa, si sí, tendrán más dificultad con el señor porque la batería de preguntas ha sido mucho mayor. El resto creo que lo tenemos vale, bastante pero... controlado. Pues para responder a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Maudo Villarroba. Muy bien, muchísimas gracias. Como decía, creo que tengo controlada la mayoría parte de las preguntas, excepto quizás, el señor Lasarte, porque son mucho mayores. Empezaba con una reflexión, señor Lasarte, hablando de la responsabilidad de los gestores. Bueno, evidentemente. Son las preguntas de las artes? <coughs> Muy bien. Evidente, creo que son tantas que creo que voy a improvisar. ¿Vale? Bueno, creo que incidió bastante en que al final hay muchos protagonistas en una crisis, pero sin lugar a dudas, el máximo protagonista es el gestor. Quien toma las, las decisiones es el gestor, condicionado por un marco regulatorio, supervisor, por un entorno del mercado macroeconómico, pero evidentemente es lo que distingue la buena entidad de la mala entidad. Eso lo tengo clarísimo. Me preguntaba por la liquidación del popular. Mire, el popular, y la pregunta ha salido a colación varias veces. El popular, ¿cuál es el origen, en mi opinión, del popular? Vamos, algún dato que tenía preparado porque esta pregunta la anticipaba, evidentemente. Mire usted. Del año 2001 al 2012, el activo del Banco Popular se multiplicó por cuatro, financiando el crecimiento en los mercados mayoristas. Me recuerda a las cajas de ahorros. En 2011 compró un banco con mucho ladrillo, el Pastor. Había suspendido el estrés test el Banco Pastor. Con la crisis se disparó la morosidad de adjudicados a 37.000 millones de euros. En 2012 superó, suspendió el estrés test de Oliver Wyman con un déficit de capital de 3.222 millones que lo captó en el mercado ampliación de capital, tras más ampliaciones volvió a suspender el estrés desde 2016, no transfirió activos a la Sareb, creo que fue un grave error, e incluso siguió creciendo tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Al final, en mi opinión, murió por una enfermedad de inliquidez, es verdad, por una fuga de pasivos, pero en el fondo el problema no era ese, en mi opinión, era, era la solvencia, era el cáncer. Yo aprendí, y creo que lo aprendí y el solo de Juan, que me consta que va a pasar por aquí, me decía Joaquín, él tiene muchos más años que yo, y me decía: las entidades, cuando tienen un problema de liquidez, mueren de infarto. Pero cuando tienen un problema de solvencia, mueren con un cáncer, poquito a poco. Pero el detonante final, evidentemente, es el problema de la liquidez. Pero de fondo, el problema para mí no es la liquidez, sino que es un problema de solvencia. Es una mala gestión en el fondo. Sobre el rescate del popular, escribí una tribuna del país, porque me preocupó. Me preocupó mucho. Y, le, y esto responde también a, a la intervención de la señora Capella, porque también aludió al caso. Y escribí una, una tribuna, que está en las hemerotecas, que titulé «Cabos sueltos en el rescate del popular». Es que había muchos cabos sueltos, había muchas dudas. Yo mencionaba varias. Se repite con lo que usted ha dicho. Hablaba de la credibilidad del estrés test que hizo la BEBA en el año 2016. Hablaba de la aplicación de las reglas del bail-in vigentes, distintas a las que aplicó Italia. Por cierto, recientemente. No lo entendí. Hablaba del papel del auditor que cerró las cuentas sin salvedades para decir a los pocos días que faltaban provisiones. Otro cabo suelto. Hablaba de que no se hizo público el informe que es la base para valorar un banco y es la base para imponer pérdidas. En primer lugar a los accionistas y en segundo lugar a los acreedores. Ese informe es fundamental. Yo no entiendo por qué ese informe todavía no vemos la luz. No lo entiendo. Porque, insisto, es un informe vital. Para la persona que ha perdido su dinero, decirle por qué lo ha perdido y es vital para decir que el banco valía cero un euros. Es que depende el valor de adjudicación del valor de ese informe. Había más cabos sueltos. Un quinto cabo suelto que mencionaba era por qué no se prohibieron las ventas a corto a diferencia de lo que se hizo posteriormente. Y ahora añadiría otra más, por cierto, otro cabo suelto. ¿Cuál es la responsabilidad de la junta única de resolución con unas desafortunadas declaraciones? Que es, en mi opinión, el colapso con la fuga de depósitos, porque la fuga de depósitos viene a partir de unas declaraciones y cuando hay fuga es el infarto, pero el problema era la solvencia. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es mi opinión respecto al Banco Popular. Me hablaba el señor Lasarte de las medidas macroprudenciales. Son muy importantes. Es verdad que en aquel momento no había las herramientas que había hoy, no las hay. Yo creo que es muy importante para el futuro que establezcamos sistemas de alerta temprano. Ahora mismo, a nivel macroeconómico, tenemos los llamados. Macroeconomic imbalances, ese informe tan importante de la comisión, tiene una batería de indicadores y establece luces amarillas y luces rojas. Por ejemplo, ratio deuda pública PIB, ratio deuda privada PIB, tasa de paro, déficit público, son indicadores muy elocuentes y esos indicadores servirían también para el sector bancario, porque al final siempre digo. Que la macroeconomía, el sector real y el sector financiero son dos caras de la misma moneda, y cuando vemos que en el sector real aparecen desequilibrios, a la vuelta de la esquina los tendremos en el sector financiero. Luego, esos, esas herramientas macroprudenciales son de aplicación también al sector bancario. Me preguntaba sobre herramientas para frenar el freno de crédito. Sí que las había. Otro, otro diputado me ha, 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 me ha hecho la misma pregunta. El listado creo que siete. He listado creo que siete. Yo creo que se pueden hacer bastantes cosas. Permítame que les recuerde alguna de ellas. Por ejemplo, un supervisor siempre puede obligar a una entidad a repartir menos dividendos y dotar más reservas. Es una medida para frenar el crédito. También se puede incrementar la aportación decía al Fondo de Garantía de Depósitos. Es verdad que eso no frena el crédito, pero ahí tendremos el dinero que muy bien nos vendrá cuando haya que rescatar entidades no con fondos públicos, sino con fondos privados. Yo no sé, no soy experto, no soy jurista, no sé si se podría obligar, pero sí que creo que se podría recomendar una determinado ratio long to value. Porque muchas veces sí que hablamos que las recomendaciones en España del supervisor a veces son recomendaciones que se siguen al pie de la letra. Bueno, pues que esta sea una de ellas. Recortar el valor de las garantías. Yo creo que eso sí que se puede hacer. Y cuando tú recortas el valor de la garantía, tiene dos ventajas: uno, que frenas el crédito, y dos, que exiges más provisiones, que bienvenidas sean. Y muy importante, yo creo que se podría haber limitado la concentración. Se puede limitar, estaba en la ley, la concentración del crédito por agentes económicos, pero habría que hacerlo por sectores de actividad, porque la concentración era brutal. Yo creo que sí que se podían hacer muchas más cosas. Me preguntaba que por qué fueron las cajas las que más riesgo concentraron en ladrillo. Bueno, eh, yo creo que la gobernanza influyó. Yo creo que tuvieron un afán. Yo creo que influyó también la desregulación previa del sector. Cuando un sector se desregula, recordemos que al final de los 80 viene la desregulación de las redes de oficinas y empieza la expansión geográfica muy acelerada de las redes de oficinas de las caras por toda España. Y querían ganar cuota de mercado. Eso, con sistemas de incentivos de remuneración mal diseñados, pues es un cóctel muy, muy explosivo. Los bancos no incurrieron tanto en ese problema, aunque recordemos que también la concentración era muy grande. Pero claro, es que tenemos dos grandes bancos que apostaron por la internacionalización. No quiero pensar que hubiera ocurrido si no hubiera habido ah. esa compensación de beneficios fuera, porque en el negocio doméstico también había problemas. De hecho, hoy día la imagen de los grandes no es la misma cuando cojo grupos consolidados negocio fuera que cuando cojo balances domésticos. ¿Por qué? Porque fuera de momento las cosas ven mejor que dentro. Por tanto, bien, me, otra lección es animemos en el futuro a los bancos cuando crezcan a la internacionalización, porque la internacionalización es diversificar riesgo y bienvenido sea. Me hablaba de constituir colchones de capital en épocas de crecimiento. Bueno, eso era la provisión anticíclica, con un matiz. No era capital, eran provisiones. La gran lección la hemos aprendido, porque ahora Basilea III la ha copiado, no la ha copiado con provisiones. Lo ha copiado con colchones de capital. La filosofía es la misma. ¿Vale? Vamos, a Vamos a aprovechar el buen ciclo económico para que, en ese momento que la banca tiene grandes beneficios, dotar provisiones. La idea es, ahora que la banca va bien, porque el crédito crece muy deprisa, que dote capital, porque sabemos que cuando el crédito crece muy deprisa es la antesala de un crecimiento de la morosidad. luego mejor, cubre primero con provisiones y segundo con capital. Por tanto, bienvenidas sean colchones tanto en capital como en provisiones. El problema es que la anticíclica, como ustedes saben, chocaba con la normativa contable internacional. Ese era el problema. Me preguntaba también por el crecimiento de la concentración. Bueno, era un tema que me preocupaba. He escrito mucho, he escrito tanto que eh, creo que la semana que viene o, o dentro de dos semanas aparecerá publicado un artículo mío con estas reflexiones y con estos datos que les he aportado hoy. Los datos de este índice de concentración de 1.336 puntos vienen de una simulación que he hecho yo por mi cuenta. Desgraciadamente no tengo información tan fina como tiene el BCE, ya me gustaría, ya me gustaría. Al final lo que tengo es la distribución de las redes sucursales y por ahí puedo hacer cosas, pero por lo menos tengo el activo total de cada banco. Y yo sé, cuando el banco Santander absorbe el popular, sé cuál es el nuevo tamaño del mercado y por tanto puedo simular las cuotas de mercado. Entonces, lo que he hecho yo en mi fichero Excel de académico, en mi despacho, lo que he hecho es calcularme... Esa suma al cuadrado de las cuotas de mercado de todos los bancos del país, simulando la situación del 2017, y me sale un crecimiento brutal. De 900 y pico me voy a 1.300 y pico. Es verdad que estamos por debajo del umbral peligroso de 1.800, según el BCE, pero cuando yo lo hago por, por, por provincias, que es el dato que voy a publicar en el próximo artículo, resulta que en muchas provincias españolas se supera el umbral no de 1.800, sino de 2.500. Es más, hay provincias españolas. Les digo el dato, 3200 puntos en alguna provincia española. Por tanto, ¿son malas las fusiones? No. ¿Es sinónimo más concentración de menos competencia? No. Pero es peligroso. Por tanto, lo que digo es hay que estar vigilante para que la competencia se mida bien y se mida también en mercados geográficos regionales. Porque hay bancos que compiten a nivel nacional, pero hay bancos que no compiten a nivel nacional, compiten a nivel regional. Y por tanto hay que medir a nivel regional la concentración del mercado. Esa es la reflexión que quiero hacerles. ¿Cuál es el futuro, me decía, de las fundaciones bancarias? Bueno, con la ley en la mano está claro que es muy, muy difícil dotar ese fondo de reserva. Sabemos con la ley de cajas actual que cuando una fundación tiene más del 50% de un banco, pues tiene un problema, le preocupa al regulador porque casi, casi estás controlando el banco y dices, oye, dótame la reserva. Estamos hablando de miles de millones. Es muy difícil. Solo me consta que las vascas lo van a intentar. Es muy difícil, por tanto. Pero recordemos de dónde viene la ley. La ley de cajas de ahorro viene impuesta por el memorándum de entendimiento. Los primeros informes que leí yo del, del FMI eran muy preocupantes. No quería cajas de ahorros. Entonces yo entiendo que en la negociación de España con la famosa Troika llegaron al punto final donde puede ser cajas, tenemos dos y pequeñitas. Y puede haber fundaciones bancarias, pero no quieren fundaciones controlando bancos. Y por eso pusieron la limitación de dotar un buen fondo de reservas. Por tanto, dado que es difícil, y lo que anticipo es que en los próximos meses, años, vamos a ver que poco a poco las fundaciones bancarias se van a ir desprendiendo de participaciones de sus bancos. Porque es muy difícil. Es muy difícil. Hay una pregunta reciente que es qué opinó de la banca pública. Pues sinceramente, yo creo que la banca pública es un tema del pasado. Ya tuvimos el Grupo Argentaria, ahora está dentro del BBVA. Y a mí, por definición, me gusta más la gestión privada que la pública. Hay un nicho de mercado, puede haberlo, puede haberlo, pero en ámbitos limitados con pequeños negocios regionales. Les pondré un ejemplo. En la comunidad valenciana, yo soy valenciano, tenemos el Instituto Valenciano de Finanzas. Ha pedido ficha bancaria, ha pedido crear un banco, pero con un tamaño de 400 millones de euros nada más. Eso no es competir con la banca privada. Lo que quiere es esos 400 millones atender quizá a pymes descuidadas del sector bancario privado y quizá hacer frente a un problema que mencionó al final, que es el tema de la exclusión financiera. Por tanto, si hay un colectivo vulnerable, ahí la banca pública sí que tiene un papel, pero no para competir con la privada. Yo personalmente prefiero la gestión de la banca privada. Por tanto, no añoro el pasado con banca pública. A la señora Capella. Bueno, me he vuelto a hablar del tema, no, no está presente, me ha vuelto a hablar del tema de la concentración. Me hablaba de la importancia de la integración financiera. Yo he escrito muchos trabajos al respecto. ¿Por qué es tan importante que el mercado bancario europeo esté integrado? Porque está clarísimo que un mercado, cuanto más integrado es, fomenta el crecimiento económico. O sea, está clarísimo que los costes de la financiación son más baratos cuanto más integrado está un mercado. ¿Qué problema tenemos en Europa? que la integración avanzó muy rápidamente hasta el 2008, pasamos a un periodo hasta el 2013 de desintegración, gracias al proyecto de unión bancaria y gracias sobre todo a las acciones del Banco Central Europeo, hemos vuelto a recuperar parte del terreno perdido, pero a fecha de hoy el nivel de integración sigue siendo más bajo que el que teníamos antes del inicio de la crisis. Hay barreras a la integración, me preguntaban por las fusiones transfronterizas, de momento no las hay. El Banco Central Europeo publicó un informe donde lista el conjunto de barreras fiscales, legales, administrativas, de por qué no hay integraciones a nivel europeo. Yo siempre he dicho que cuando poco a poco se desinvierta el FROB de Bankia, ojalá hubiera apetito por algún banco extranjero, porque tiene una gran ventaja, y es que no aumentaría la concentración del mercado doméstico, sería la misma, y generaría competencia. Por tanto, ojalá a nivel europeo haya más iniciativas para fomentar las fusiones transfronterizas, pero me temo que vamos a tardar en verla. Bueno, me preguntaba también la señora Capilla por el tema del popular, creo que lo he respondido, le remito a ese artículo que escribí en El País. Respecto a la radiografía actual de la banca, bueno, la radiografía la acaba de hacer hace unos días la EVA, la Autoridad Banca Europea. Yo la había hecho hace poco en un artículo que publiqué también, creo que en expansión, hace poco día. En lugar de coger esos datos, cogí. Algo parecidos de un trimestre anterior del Banco Central Europeo para grupos consolidados. La imagen es la misma. La rentabilidad está mejorando. La rentabilidad de la banca española ahora mismo es mayor que la europea. La eficiencia siempre ha sido muy superior la banca española que la europea. La morosidad ahora mismo es un poquito superior. El dato último que recuerdo es 5.4 versus 4 por 4,5 para el total de la exposición. Y con un nivel de cobertura prácticamente muy similar. ¿Qué me preocupa? Y creo que el señor Lasarte me, ha, me, me hacía también la, la, la pregunta. Lo que me preocupa en ese informe de la EVA de la semana pasada, hay un gráfico donde en el coeficiente de solvencia de calidad, técnicamente conocido como CET1, que es el, el capital del bueno, para que todo el mundo lo entienda, capital de reservas como porcentaje de los APRs, estamos en la cola. En la cola es el último. Por tanto, yo creo que la banca española necesita un esfuerzo de capitalización en los próximos años. Los próximos años son 2017, 2018 y 2019, porque en el 2019. Entra en vigor el 100% de los acuerdos de Basilea III. Por tanto, más rentable, más eficiente, pero debemos de mejorar la solvencia. Me preguntaba por la carta de los Reyes Magos. La voy a volver a hacer. La voy a volver a hacer. Y además de hablar del sector bancario, tengo que hablar de la economía en su conjunto. ¿Qué incluyo en mi carta? La reforma fiscal. Para mí es la gran reforma pendiente. ¿Por qué? porque los ingresos públicos siguen pesando muy poco como porcentaje del PIB. Tenemos un problema de insuficiencia de ingresos. El problema está ahí, recaudamos poco. Y, por tanto, si recaudamos poco, no nos podemos permitir el estado del bienestar que yo, al menos, deseo para este país, pensando en sanidad y educación. ¿Qué incluyo en la Carta de los Reyes Magos? El gasto ni más de hoy viniendo en el AVE. Me ha preocupado ver un titular que dice que ha vuelto a caer en el 2016, dato del INE de esta mañana, la ratio y más de PIB. Ha Aumentado, pero como porcentaje del PIB ha caído, nos estamos jugando el futuro, porque el IMAS desde hoy es el futuro de la productividad de este país. Y en la productividad llevamos décadas destacando para mal. Solamente hemos conseguido incrementar la productividad del trabajo a costa de destruir empleo, y a mí no me gusta esa forma de ganar productividad. Me gusta ganar productividad ganando empleo. Y en términos de un indicador que hablamos de los académicos, que es la productividad total de los factores, llevamos décadas o con caídas. O con crecimientos muy, muy reducidos. Y detrás de la productividad está mi carta a los Reyes Magos. Inversión en educación, capital humano, inversión en I+.D., internacionalización de las empresas para ganar en tamaño. Eso es mi carta a los Reyes Magos, que por supuesto voy a repetir este año. El señor Ramírez me preguntaba, bueno, ¿por qué tanta concentración en el ladrillo, en las cajas de ahorro? Hombre, había un afán por crecer. Y yo creo que la, la desregulación previa. Influyó mucho. Y me hablo ya, me remito a finales de los 80, aquella desregulación de las redes sucursales que permitió, primero, abrir fuera de la oficina y, segundo, fuera del resto de España. Yo creo que cuando la desregulación es feroz, es, es, es preocupante. Eso alimentado por un sistema de incentivo de remuneraciones de directivo es todavía más preocupante. ¿De acuerdo? ¿Influyen los políticos? Yo creo que sí. Pero insisto de nuevo y que quede constancia en acta, que seguro que constará... Yo no he hablado de una crisis de caja, he hablado de algunas cajas de ahorro, porque tenemos a Caixabank, tenemos a Unicaja, tenemos a las cajas vascas, magníficas, magníficas gestión. Recordemos que las vascas incluso han sacado la mejor nota de los s 3 de este país. La mejor nota. La EVA, a, la EVA ha vuelto a publicar hace dos días ha vuelto a, plico, a publicar los, los indicadores de solvencia. Vuelven a destacar. Por tanto, no es un tema de cajas, es un tema de gestión. Claro, cuando resulta que el político de turno resulta que elige a un gestor que no lleva bien la gestión y resulta que en este consejo de administración y conocemos casos notorios, hemos visto la presencia de personas sin ninguna formación, ni siquiera económica y no he dicho bancaria. Y recordemos, y he visto en comparecencias previas que se alude a una persona con todos mis respetos a la profesión de profesores de baile. Con todo mi respeto, pero creo que no es el perfil adecuado para estar en el Consejo de Administración de una entidad financiera tan importante como era la CAM, con un tamaño como el que tenía. Por tanto, bienvenido sea el test de idoneidad del Banco Central Europeo. Ojalá se hubiera aplicado el test mucho antes, porque seguramente no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Ese trabajo que me mencionaba, el señor compañero mío en su día de la Facultad de Valencia y del señor Garicano, era el que yo he mencionado. Hay un artículo académico que, cogiendo el colectivo de cajas de ahorro, lo que contrasta es si el nivel de experiencia y la formación académica del presidente de una caja, eres capaz de discriminar cajas según la tasa de morosidad. Y la respuesta es sí. Las cajas con mayor morosidad coinciden con aquellas cajas cuyo presidente era un presidente sin formación académica y sin formación bancaria. Por tanto, creo que hay una correlación importante. ¿El regulador tenía algo que ver? Yo creo que sí, porque si el test de idoneidad lo hubiéramos tenido mucho antes, yo creo que eso no habría ocurrido. Me preguntaba también por la banca pública, pero creo que ha respondido anteriormente. El señor Montero me preguntaba si había margen de maniobra para frenar el crédito. Yo creo que sí. De hecho, vuelvo a remitirme, no lo voy a repetir, a las siete medidas que se me ocurren. No soy jurista, quizá alguno me rebatirá. No era posible con la ley en la mano, no lo sé. De verdad que no lo sé, pero como recomendaciones creo que podrían haber sido de utilidad. ¿Eran responsables supervisores y reguladores? En cierta manera sí, pero no los principales. Los principales siguen siendo los gestores de las entidades. ¿Tienen parte de responsabilidad? Por supuesto que sí. En mi lista de responsables están todos, todos. También están los tasadores, también están las auditoras, también están algunas consultoras. Por supuesto está la regulación y la supervisión, pero sin lugar a dudas la responsabilidad es de los gestores, porque la supervisión y la regulación era la misma para todos. Me preguntaba por el rescate y por un libro que ya ni me acordaba que escribí en el 2008. Es verdad, una curiosidad de aquel libro. Ese libro lo escribí en el 2007, pero me tocó corregir las gravedades cuatro veces. Porque es que a la semana que lo escribía estaban desfasadas. Entonces recibía las pruebas de imprenta y decía, no, señores, perdonen, no lo pueden ustedes publicar así. Por tanto, salió en el 2008. ¿Por qué? Porque me pilló justo en verano del 2007. Entonces, donde la tasa de mora decía 0,5, tenía que decir 1,2. Y donde decía, digo, 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 entonces tuvo que esperar a poder dar un diagnóstico un poco definitivo de aquella crisis. Ha mejorado muchísimo la situación, por supuesto. Le preocupaba y a mí también qué va a pasar después de la batería de las políticas o como noticias del BC del QE. A mí también me preocupa. Me consuela un dato. Me consuela el importante desapalancamiento que ha hecho la economía española. El sector privado, por supuesto, no el público. Porque un dato que he mencionado, pero quizá queda en el olvido y no me gustaría que quedara... Te voy a dar la vuelta al dato. Ahora mismo, si calculamos la ratio deuda privada-PIB de España y la comparamos con la media de la eurozona, solo estamos tres puntos por encima. Estuvimos 82 puntos. O sea, el desapalancamiento ha sido brutal. Ha sido más intenso en empresas que en familias. Ahora mismo, las empresas españolas tienen una ratio deuda privada-PIB inferior a la media europea. He dicho inferior. Eso me consuela porque por esa vía la morosidad en el futuro no va a ser tan preocupante y en las familias casi casi estamos en torno a la media, un poquito mayor. La vulnerabilidad de las familias ha mejorado enormemente. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la subida de tipos de interés, pero me preocupa poco, soy moderadamente optimista porque primero con la última comparecencia del señor Draghi, yo creo que tardaremos al 2019 a ver una pequeña tímida subida de tipos de interés. Porque el CUE lo que ha dicho es no es que retire estímulos, es que en lugar de comprar 60.000, compra 30.000, pero sigue inyectando liquidez en la economía. ¿De acuerdo? Y recordemos que el Euribor, noticia de esta semana, sigue cayendo y ha vuelto a marcar otro mínimo histórico. Y recordemos que el tipo de interés de intervención del BCE es el 0%, pero el de la facilidad marginal de depósitos y el de la reserva de cajas excedentarias está en el menos 0.4, que yo como español creo que ya es el momento de que eso empiece a retirarse, porque un dato preocupante, no he mencionado, porque al final del tiempo es el que es, ahora mismo la banca de la Europea tiene 1,9 billones, 12 ceros, ¿eh? los nuestros, de exceso de liquidez, penalizado al 0.4. Por tanto, de nada ha servido penalizar a los bancos con una penalización creciente cuando el exceso de liquidez que querías que cayera resulta que cada vez creza. Por tanto, yo creo que ahora es el momento ya no de salir del tipo cero. En tipo de intervención, pero sí de salir del tipo negativo en el tipo que condiciona a la banca. Me preguntaba también, señor Montero, por nuestros principales acreedores, los alemanes. Es cierto, en aquel momento había mucho apetito por comprar, pero recordemos la situación de Alemania. Es que Alemania, con todos mis respetos, crece a costa del vecino. ¿Qué implica crecer a costa del vecino? Tener un fortísimo superávit en balanza por cuenta corriente. Bueno, pues con los procedimientos de la Comisión Europea de los imbalances, se le podría multar a Alemania también. Porque si un país sistemáticamente importa y el otro exporta, tú no me estás comprando, tú estás creciendo a costa mía. Por tanto, en otros términos, Alemania tenía y sigue teniendo un clarísimo exceso de ahorro y buscaba dónde invertirlo. En aquel momento, con un ciclo alcista y con una morosidad por los suelos, evidentemente había un apetito inversor. También por España. ¿Influye eso en el tipo de rescate que se ha aplicado salvando a la deuda de los acreedores extranjeros? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Yo personalmente creo que el rescate, bueno, la deuda es nuestra y por tanto tenemos que pagarla nosotros. Las condiciones creo que son buenas, el tipo de interés es un tipo de interés atractivo. Creo que las condiciones eran muy duras, pero eran necesarias. Yo soy de los que defiende el rescate y el MOU. Porque hemos hecho todo lo que dice el MOU y gracias a eso tenemos el sector bancario más rentable, eficiente, saneado, en mi opinión. Confío que no haya más sorpresas, yo creo que no lo sabrá. ¿De acuerdo? Y solamente nos quedaría el reto de la solvencia. No sé si me he dejado alguna pregunta, es posible que sí, y por tanto estaría encantado de sí, si me he, he dejado alguna. Ah, perdón, 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 perdón. Me faltaba, disculpe, me faltaba dar la vuelta, faltaría más. Me preguntaba, bueno, coincido con algunas de sus declaraciones. El exceso de liquidez viene de más atrás, claro que sí. Viene de los 80, buscando también el apetito del ladrillo. Tiene que ver con mi última reflexión. Me hablaba de la guerra. ¿Alguien empieza la guerra? Sí, por supuesto que alguien empieza la guerra. ¿Quiénes fueron? No lo sé, no lo sé. Pero la banca también comenzó una guerra, porque la banca vio el apetito por las hipotecas que eran de las cajas. Y ahí entró muy fuerte a competir la banca. Es verdad que las cajas tienen experiencia en el ladrillo, pero de otro tipo de ladrillo, después se fueron a la promoción y se fueron al negocio hipotecario. Perdón, al negocio de la promoción inmobiliaria y la construcción, pero recordemos que la banca pues también tenía apetito. De hecho, en este país cuando ha habido guerras, siempre ha sido un banco el que ha iniciado las guerras. Les recuerdo la guerra de las supercuentas. Siempre ha sido un banco y no una caja. No había alternativa al ladrillo. No la había, pero tampoco la hacía falta. Porque a toro pasado ha sido un error. Hubiera preferido un ritmo de crecimiento del crédito mucho más suave y no habríamos tenido el problema que tenemos ahora. ¿Había alternativa de pregunta al señor Juntal a intervenir Cajas? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la reforma de Cajas, lo he dicho, es una reforma que me gusta, la del 2010 me gustaba, pero a destiempo. No era el momento. Eso he hecho mucho antes hubiera insuflado disciplina de mercado, hubiera exigido más profesionalidad... Me hubiera gustado que ese porcentaje del 50 al 40 cayera al 25, que es ahora. Por tanto, digo que es una reforma a destiempo. Yo creo que en aquel momento lo que hizo falta fue lo que ahora llamamos el AQR, ¿no? el AQR que es el ACI Quality Review. Creo que hacía falta una buena revisión de los activos. Creo que hubiera detectado grandes problemas. Pensando, por ejemplo, en Bankia, en el grupo BFA, yo creo que ahí las alarmas hubieran saltado si hubiera habido una revisión a fondo de la calidad de los activos. Y seguramente. Se me ocurre que podría haber habido una, un, un híbrido entre ayudas públicas y también un coste privado. ¿Qué problema tenemos en aquella época del billing privado? Teníamos el problema de las preferentes. Es que ¿quién las tenía? Las economías domésticas. Ese era el problema. Si la economía doméstica no hubiera tenido las preferentes, se hubieran impuesto pérdidas. Y, por tanto, el coste público hubiera sido menor. Pero no era posible porque el coste social era tremendo. Por tanto, insisto, creo que la reforma fue tardía. Me preguntaba el señor Juncal por la práctica habitual de las refinanciaciones. ¿Es habitual? Sí, es verdad. Pero ojo, ojo. En la refinanciación hay que distinguir si refinanciamos a una empresa viable o no viable. Y entonces, en la aclaración que hizo el BCE, entiendo que a sugerencia del MOU, en abril del 2013, está esa aclaración. O sea, distingue usted bien entre lo que es refinanciar a una empresa viable de la que duda usted de la viabilidad. Y en ese caso, si usted duda. Por prudencia, no califique el riesgo como normal. Califíquelo primero como subestándar, que es una anomalía made in Spain de este país. Y si no, califíquelo usted como eh, moroso. ¿Falló el regulador ahí? Pues yo creo que algo sí que falló. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes esa frase que les he dicho en castellano, pero también en inglés, de esas conclusiones preliminares del FMI de abril. Es que hablaba de Musk. Y entonces yo creo que, en parte, la reacción del Real Decreto del mes siguiente de exigir nada menos que treinta mil millones de provisiones genéricas, recordemos que una provisión genérica se exige a un activo normal, pero no se exigen cincuenta mil millones, no se exige una tasa de cobertura del 45%, se exige algo muy, muy modesto, por tanto, era el indicio de que aquello no era normal y por tanto lo que vino a continuación es: oye, hace el favor de minar con lupa las refinanciaciones porque me temo que hay mora oculta. ¿De acuerdo? Me preguntaba sobre el futuro. La crisis de la deuda, bueno, de acuerdo con sus reflexiones, la deuda pública todo el mundo sabe dónde está, 100% del PIB aproximadamente. La deuda privada, soy moderadamente optimista porque, insisto, ha habido un desapalancamiento muy fuerte. Ese desapalancamiento privado es el que justifica. El algazamiento de los balances bancarios. O sea, ¿por qué tenemos ahora 600.000 millones menos de crédito en los balances bancarios? Porque, la ban porque las empresas y las familias tienen 600.000 millones menos de deuda. ¿Prosigirá el desablancamiento? Yo creo que sí. Pero me temo que estamos cerca del final. Porque la tasa de crecimiento del stock vivo del crédito está en el 2.2% con un negativo. Pero el nuevo crédito, dato último del Banco de España, está creciendo con cierta alegría. Por tanto. Los economistas saben ustedes que somos muy malos haciendo predicciones, pero yo intuyo que quizá en el 2019 ojalá veamos ya que el stock vivo empiece a aumentar, porque insisto, yo creo que el desapalancamiento está próximo a su fin. No sé si he cumplido con todas las preguntas, al menos lo he intentado. Pues damos las gracias al señor compareciente y a las seis en punto, dentro de diez minutos, empezaremos la siguiente comparecencia, que es la del señor Páramo González Páramo.